llamo Elena. Mi verdadera pasión es la fotografía. Es a través de ella que expreso mis sentimientos más profundos. Que por Yometepe, ¿qué puedo decir? Es simplemente un destino al que una fotógrafa como yo iba a llegar. Siempre me ha parecido un lugar místico. No sé, tiene un encanto muy particular. No quiero que me vendas más de la cuenta. Mi otra gran pasión es Rafael, mi marido. Es corredor de bolsa o broker, como le gusta que le llamen. Como todas las parejas, después de años de casados, hemos tenido buenos y malos momentos. De alguna forma, nuestra relación ha perdido esa magia que nos unía en un principio. Y es en este viaje que tengo la esperanza de que algo de eso se recupere. Allá está el día, mira. Doña Elena. Sí, tal. Estas son las llaves del vehículo. Ok, ¿este es el vehículo? Sí, este es el vehículo. Cualquier cosa, si no le gusta, me dice. Se lo podemos cambiar por otro. Pasen adelante, pasen adelante. Doña Elena, estamos ofreciendo unos paquetes turísticos. Y si desea un guía, yo me ofrezco para llevarlos por toda la isla. No, la verdad que no creo que sea necesario. Solo venimos a tomar unas fotos en la laguna de Charco Verde. Tenga cuidado con Chico Largo. ¿Y quién es Chico Largo? ¿Que no saben quién es Chico Largo? ¿No? En Ometepe existe una leyenda. Que Chico Largo es un hombre poderoso. Tiene una finca bajo el Charco Verde y agarra almas para que trabajen como esclavos en su finca. Al llevárselos, les roba el alma. Y él a cambio les da la paz y la felicidad. Qué va, esas son tonterías. De todas formas, las fotos son de día y no creo que a Chico Largo le interese tener un grupo de fotógrafos trabajando en su finca, pero gracias. Bueno, nosotros no respondemos por eso, pero cualquier cosa yo la busco. Gracias. Bueno, pues. Muchas gracias. Gracias. Dime que te mueres solo por estar conmigo. ¿Qué darías todo por esa satisfacción? Pero si tú qué descaro. ¿Acaso creen que no me doy cuenta? Te lo digo, siento que llevas mi amor escondido. Pensar que tengo que fingir indiferencia. Siempre que te acercas es porque yo te lo pido. Tiempo de no venir a esta isla. Verdaderamente que es un paraíso. Me fascina cómo está la luz aquí. Armé el trípode para mientras. Yo creo que aquí quedaría bien una foto. A Patricia la conocí en una de mis exposiciones fotográficas. Fue un amigo de Rafael quien me la presentó. Su admiración por mi trabajo sedujo mi ego y, pues, luego él sugirió que la contratáramos como asistente. Ya en este punto, no sé si fue más un error o un acierto el contratarla. ¿Para qué? Es muy profesional en su trabajo.
pero en realidad se ha convertido en una sombra de la que no nos podemos liberar. A veces pienso que es una situación enfermiza. Me siento impotente. La verdad no sé qué hacer. Hasta el día de hoy no estoy clara de cuáles son sus verdaderas intenciones. Ok, así quedamos entonces. Chao. Confronto. Me encontraste en medio de la tempestad. Me diste aliento. Y si al decirle algo se me va. Y me invitaste al amor. Entre tus brazos. Estoy a punto de volverme loca. Lo que tengo que hacer es conquistarlo. Que vuelva a ser mío otra vez. Sí. Ah, sos vos. ¿Y quién creías que era? ¿Tú esperabas a alguien? No, para nada, pero como dijiste que ibas a ir a descansar. Sí, pero se me ocurrió que era una mejor idea que venir aquí y que nos tomáramos un traguito juntos. Qué alegre, me parece muy buena idea. Además, estoy muy contento porque la bolsa subió y parece que hemos tenido muy buenas ganancias. Ay, ves, es una buena noticia. ¿Y has visto a Patricia? No sé, ¿por qué me preguntas eso? ¿Cómo veo que te estás llevando bien con ella? Yo solo soy amable con ella porque... por vos, porque es tu asistente. Me lo imagino. Te soltaste el cabello, ¿verdad? Tenías tiempo de no andarlo así. Lo notaste. ¿Te gusta? Vos sabés que siempre me ha gustado. ¿Sabes qué siento? Es haber perdido el collar que me regalaste en el viaje que hicimos a Guatemala. No sé ni cómo se me pudo olvidar en el río. No te preocupes, yo te voy a comprar otro. ¿Y estás lista para mañana? Estoy ansiosa por tomarte esas fotos en Charco Verde. Pues sabes que yo te amo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no... Nada. Me gusta esa canción. ¿Te gustaría bailarla? ¿Aquí? Sí, aquí. Vení.
Después de anoche estoy segura que Rafael aún me ama. Quizás fueron mis propias inseguridades las que lo alejaron de mí. La verdad que él se enamoró de una Elena fuerte, segura, exitosa. Desde que Patricia llegó a nuestras vidas, muchas cosas cambiaron. Y sé que no es de las personas que se dan por vencidas. Pero yo, más después de anoche, yo tampoco. Patricia, tráeme el trípode. ¿Y el trípode? ¿Estaba rico el caramelo? Pruébelo usted misma. Rafael, vámonos. Se hace tarde. Sí, ¿por qué? Sí, los chayules son buenísimos para el lago. ¿Vos sabías que sin los chayules las sardinas no pueden comer? Nah, qué va, solo. Y si las sardinas no comen, los sábalos no comen. Son parte del ecosistema. Nah, solo molesta. ¿Ah? Un tequila, por favor. Me parece poco que estemos aquí. Gracias. Como te decía, mañana podemos ver la foto del charco verde y me gustaría hacer una composición que tuviera un poquito de... Sí. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede, Elena? Decime, ¿acaso te parece gracioso el que hiciste en provocarme, ah? ¿Qué te pasa? Te has pasado todo el día coqueteándole a Patricia. ¿Qué crees, que soy ciego, idiota, ah? Aquí los únicos idiotas son tus celos, Elena. Si querés, me regreso mañana a Granada. ¿Sabes qué, Olvido? No te lo suelto. Buenas noches, señores. ¿Una cancioncita para la dama? ¿Se saben se me olvidó otra vez? Con mucho gusto. Se la dedico. Probablemente ya. Olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad.
No. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Pasamos tan felices ese día. El día que llevaste a Patricia. Primera exposición fotográfica. Tu foto favorita. Tenía que capturar este momento, ¿no crees? Recuerdo este día que le ganaste a aquel guatemalteco en el campeonato de tenis. Y esta fue la procesión que tanto nos gustó. Nosotros.
Te ves tan guapo en esta foto. Tan guapo. Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Na, 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 na. El lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarlo. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver. Mira quién te traigo. ¿Y vos qué haces con mi marido, ah? ¿Eh? Andábamos de compras. Rafael, si quieres mejor te sirvo con él y conversamos un poco. Me imagino que has de estar cansado. ¿Te va a caer bien? No, nada de coñac. Mañana tenemos que regresar a Ometepe a seguir trabajando, así que todo el mundo a dormirse. Ahora sí que está totalmente loca. Vos. Estoy aquí. Para siempre. Elena. Ya voy, Rafael. Mensaje para doña Elena. Sí, yo soy Elena.